Hola a todos. En esta masterclass os voy a hablar del estrés y del por qué es necesario trabajar la mente, gestionar ese estrés para potenciar nuestras habilidades psíquicas y la mediunidad. Relacionado al estrés, bueno, pues os voy a contar ciertos detalles que entiendo que hay que saber para conocer los estados en los que podemos entrar con una mala gestión del estrés y sobre todo asimilar que si no trabajamos el estrés nos va a costar en cierto modo contactar con nuestra propia mente para entrar en estados de conciencia elevados y sobre todo para centrarnos en realizar nuestros entrenamientos. Recordemos que los entrenamientos de habilidades psíquicas como pueden ser telepatía, telequinesis, visión remota, clarividencia y de mediunidad, contacto con otros planos, otras vidas. No solo es para ver imágenes y tener una conexión. El desarrollo de las habilidades psíquicas y de la mediunidad es para tener una mejor vida, puesto que en el momento que entrenamos a nivel cerebral y mental, se produce un estado de bienestar porque tenemos en activo tanto la mente como el cerebro de una manera lineal y nos favorecemos a nuestra calidad de vida, activando esa creatividad, activando esas percepciones. Por lo tanto, vamos a saber primero qué es el estrés y luego vamos a dar un paso para ver cómo poder gestionarlo y entrenar a continuación nuestros entrenamientos de mente psíquica. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que, bueno, puede provenir de una situación que estemos viviendo, actividades, factores cotidianos o pensamientos que en ese momento, bueno, pues nos va a hacer sentir de una manera negativa, como puede ser estar nervioso, cansado, frustrado. El estrés es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios, evidentemente, puede ser positivo, porque nos puede ayudar a evitar peligros en un momento dado para reaccionar. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, daña la salud. Principalmente, bueno, pues hay dos tipos de estrés. Tendríamos un estrés agudo, que es a corto plazo, va a desaparecer rápidamente. Podemos sentirlo en el momento en el que reaccionamos, por ejemplo, que estamos en un coche, tenemos que frenar. Esto va a ayudarnos a controlar esas situaciones peligrosas porque, bueno, es necesaria esa acción. También ocurre cuando hacemos algo nuevo o algo que nos resulta muy emocionante. En conclusión, todas las personas sienten un estrés agudo en algún momento u otro. Pero pasemos a ese estrés crónico, que es el estrés que dura por un periodo de tiempo prolongado. Al tener un estrés crónico, realmente nos está afectando tanto al sistema nervioso como a órganos internos. Vamos a relacionarlo con una acción. Tenemos a lo mejor un problema o una circunstancia debida a temas de dinero, relacionados con el dinero. Relación con trabajo, falta de trabajo, pérdida de trabajo. Relaciones en pareja, bueno, pues que no se llevan bien. Problemas en el matrimonio. Ese pensamiento, esa emoción,
va a durar o va a estar presente durante un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, va a generar un estrés crónico. Cualquier tipo de estrés que continúa durante meses, semanas, va a crear un estrés crónico. Se va a generar un estrés crónico en nosotros. A veces nos acostumbramos y es ahí cuando viene, en cierto modo, el problema. Porque si no encontramos la manera de controlar el estrés, va a derivar a varias situaciones que nos van a dificultar, va a tener una dificultad para que tengamos una vida plena y feliz. Porque evidentemente va a afectar al pensamiento, a la negatividad. Va a pensar nuestro cuerpo que le estamos enviando una información errónea. Y podemos estar realizando una acción continua, como puede ser una actividad laboral, puede estar teniendo estrés, pero al formar parte de mi rutina, no me voy a dar cuenta hasta que sufra alguna consecuencia, como pueden ser mareos, como puede ser una presión arterial alta, una insuficiencia cardíaca, una diabetes, una obesidad, depresión o ansiedad, problemas epidérmicos como pueden ser acné o eczemas y también problemas menstruales. Si queremos cambiar nuestra respuesta al estrés, deberemos ampliar las posibilidades de elección de nuestro cerebro emocional. Tenemos que reprogramar nuestro cerebro emocional, suministrándole informaciones apropiadas para afrontar las situaciones más extremas, añadiendo material en el archivo capaz de ampliar la posibilidad de elección. En ausencia de informaciones específicas, el cerebro emocional valorará, por analogía, todas las consecuencias que esta elección comparta. Ahora vamos a tratar de analizar el mecanismo del estrés y las modificaciones que generalmente conlleva en todos los individuos. En presencia de un peligro, verdadero o presunto, el sistema límbico, donde se encuentra el hipotálamo, parte la secuencia de la reacción de adaptación con la consecuente activación de una parte del sistema nervioso autónomo, el sistema simpático. Este sistema es el responsable de la reacción de exposición-evitación y, por lo tanto, prepara el cuerpo para el afrontamiento, aumenta el ritmo de la respiración e induce al hígado a liberar los azúcares que ha almacenado para suministrar oxígeno y nutrición a los músculos. El corazón va a latir más rápidamente y la presión sanguínea aumenta. La digestión se interrumpe, bueno, pues ya que esta función no es prioritaria en el momento del conflicto, y la sangre es requerida por el estómago y el intestino para suministrar al sistema nervioso central y a los músculos. El aparato reproductivo se bloquea y el organismo ha movilizado sus recursos para enfrentarse al peligro. También el sistema endocrino participa de la reacción del estrés, induciendo la hipófisis, que es una glándula situada en el sistema límbico, a producir endorfinas, bueno, pues que tienen la capacidad de aliviar el dolor y nos preparan en el proceso de aprender y de recordar, y las suprarrenales, a producir noradrenalina y cortisol. La reacción al estrés que hemos descrito es un importante recurso que tenemos para afrontar una amenaza física o de cualquier tipo que ponga en peligro nuestra vida. Pero es inadecuada en todas aquellas situaciones que requieren, por el contrario, calma y, bueno, como se suele decir, sangre fría. Cuando una situación se vive con gran estrés,
No sirven de nada nuestros intentos de imponernos la calma, más bien la voluntad, paradójicamente. Parece que es ponernos obstáculos. Cuanto más intentamos mantener la calma, la reacción del estrés se apodera de nosotros con más fuerza, con el consiguiente aumento del latido cardíaco, el temblor y el frío de las manos, una sudoración excesiva y la imposibilidad racional de controlar las reacciones de nuestro cuerpo. La sensación de que algo podría salir mal nos domina incluso si intentamos alejarla, y en este punto se manifiesta toda nuestra incapacidad para gestionar las emociones. Dicho todo esto, es necesario comprender que el estrés es vida. Todo lo que nos sucede es fuente de estrés, ya que modifica nuestra homeostasis interna y nos obliga a adaptarnos. El estrés no se evita, sino que se afronta, porque un organismo entrenado para gestionar todas las situaciones y tiene, por lo tanto, mayores posibilidades de solventar cualquier situación. Pero es importante no dejarse dominar por el estrés. Debemos aprender a mirar dentro de nosotros y a conocer las reacciones de nuestro organismo frente a las situaciones más diversas. Uno de los medios más potentes que se conoce para restablecer el control de nuestras facultades es el relajamiento muscular. Se conocen muchos sistemas para relajar los músculos y todos tienen la característica de permitirnos recuperar en tiempo breve las energías agotadas, reforzar el sistema inmunitario y reducir la presencia de cortisol que circula en nuestro organismo. Otra característica del relajamiento muscular es la que hacemos más óptima. El mismo problema analizado antes y después del relajamiento parece muy diferente, y se proyectan generalmente soluciones en las cuales nos habíamos pensado durante el estado de tensión que no podrían aparecer. Ningún organismo puede soportar un estrés prolongado en cuanto antes o después se llega al agotamiento de las glándulas suprarrenales y, por lo tanto, a la enfermedad. Para valorar nuestro grado de capacidad de gestionar el estrés, recordemos los exámenes que hemos hecho en nuestra vida. Muchas personas consiguen, llegar hasta el día del examen y luego enferman cuando las glándulas suprarrenales dejan de producir cortisol y el organismo no está ya protegido por esta hormona y el sistema inmunitario colapsa. Otros renuncian a proseguir los estudios cuando sienten que no son capaces. La mayor parte de los estudiantes que se inscriben en la universidad no completa el primer curso de estudios. Otros, sin embargo, enferman antes del examen y eso es un signo evidente de decaimiento de un organismo que no es capaz de gestionar sus propias emociones, que se derrumba antes de afrontar el evento estresante. Los grandes eventos estresantes se afrontan generalmente, bien mientras el estrés, es de poca entidad, pero duradero, porque va a consumir nuestras reservas hasta agotarlas. Este fenómeno es comprensible si volvemos otra vez a la respuesta biológica frente a los eventos juzgados estresantes. El organismo, en una primera fase, produce adrenalina y noradrenalina y activa el sistema nervioso. Después, si el estrés persiste, comienza a producir cortisol y esta fase se define como de resistencia. Esta fase es más peligrosa en cuanto que si no lo vamos a interrumpir, el mecanismo de adaptación, nos lleva a agotar las glándulas suprarrenales y, por lo tanto, al colapso. Cuando se habla de distensión muscular, el primer problema que nos encontramos es la desconexión de la mente, que a través del sistema nervioso mantiene activos y en tensión todos o casi todos nuestros músculos. Las soluciones adoptadas son múltiples. Las religiones orientales sugieren repetir mentalmente un sonido, un mantra, que tiene precisamente el propósito de alejar los pensamientos inútiles que reactivarían la respuesta del estrés. Una vez pasado por el recorrido, para entender qué es el estrés y nuestras funciones, nuestra recepción, vamos a entrar en las técnicas que podríamos realizar para gestionar el estrés y, sobre todo, para contactar
con esa parte de nuestra mente, esa parte que educamos porque acostumbramos a ese mantra constante de que tengo que hacer, ese mantra constante de recibir el estrés como un acto, una situación de reacción, y la dejamos lineal, ¿bien? Al dejarla lineal, no bajo, no descanso. Y en el momento que yo quiero trabajar mis habilidades psíquicas y la mediunidad, voy a incluir un estrés que me va a crear esa situación porque voy a querer llegar a la meta y eso me va a provocar más estrés. Para trabajar las habilidades psíquicas y la mediunidad, necesito integrar que son técnicas, sobre todo, que gestionan el estrés. No puedo estar mirando cómo lo voy a hacer. No puedo exigirme. No debo exigirme. Porque la exigencia lo único que provoca es alterar más el estrés. Y ese estrés nos puede llevar a momentos de imaginación, a invención, solamente por entrar en una zona de confort. Cuando trabajamos las habilidades psíquicas y la mediunidad, es recomendable que hagamos una previa meditación, que preparemos nuestra mente y nuestro cuerpo. Y lo voy a relacionar a técnicas que debería hacer diarias. Meditaciones, pero meditaciones que se relacionan con esa parte de la relajación mental y corporal y sobre todo con la técnica de respiración. Esa técnica de respiración nos va a ayudar porque el cuerpo va a entender que en ese momento estamos relajados. Y en el momento que utilice esa técnica de respiración, incluso yendo a trabajar, voy a recibir una respuesta, una información, en el que voy a empezar a nivelar esa mala gestión de estrés. Por lo tanto, las técnicas meditativas y mayormente relacionadas con técnicas base, técnicas simples, nada que nos pueda dificultar, porque no necesitamos que sea más problemático, necesitamos que tengamos una vida tranquila, no podemos ponernos más obligaciones. Una técnica en la que vamos a incluir, bueno, pues ese estado de me relajo, me aíslo de lo que es la vida diaria, la rutina, por un momento. Integro los estados positivos, como hablábamos, de esas imágenes que nos pueden provocar ese estrés, de esa rutina que nos puede provocar el estrés, y lo vamos a transformar de manera positiva. ¿Y qué técnica vamos a emplear en esta masterclass? Una técnica de visualización creativa. Una técnica de visualización creativa que vamos a unir, pues, con una pequeña meditación, es decir, unos pasos donde nos vamos a centrar en el cuerpo, en la mente y en la respiración. Tenemos tiempo para realizar diariamente una técnica de meditación relacionada con la gestión del estrés. Mismamente, os doy una idea. Cuando suena el despertador para levantarnos, me voy a quedar durante unos minutos en la cama. Podemos ponernos el despertador la hora un poco antes de la hora prevista para levantarme, porque lo que tengo que hacer para estar bien durante el día es empezar el día bien. Y si al despertar no medito qué es lo que he soñado, qué sensación he tenido a dormir, cómo está mi cuerpo, cómo está mi mente, y me levanto directamente, voy a tener un estrés. Voy a empezar con un estrés desde el momento que me levanto y me impongo que tengo que realizar una acción. Ya pueda ser necesaria o una acción que no es tan necesaria, pero ya me estoy imponiendo algo. Vamos a dejar esas resistencias, vamos a dejar de lado esas imposiciones y nos vamos a centrar en sentirnos. Volvemos al sonido del despertador. Abro los ojos, cierro los ojos. Me centro en el cuerpo. Y me voy a centrar en los puntos donde mayormente vamos a notar ese estrés.
Me centraré en los pies. Y moveré los pies de manera lenta. Vamos a hacer giros rotativos. Vamos a hacer que los pies se vayan moviendo y estirando, pero de manera tranquila y relajada. A continuación, voy a sentir como si hubiera una luz o una esfera, lo que vuestra mente quiera crear, imaginar. Esa esfera, esa luz, se va a dirigir por las piernas hasta llegar a la zona de la rótula, la zona de la rodilla. Y voy a sentir esa luz, esa esfera en las rodillas, que es donde además, a través de, bueno, pues esa bajada de energía provocada mayormente también por los miedos, es la zona que más nos afecta, donde más ataca. Voy a darle luz, voy a sentir la esfera en la zona de las rodillas. A continuación, vamos a seguir subiendo y tanto la luz como la esfera la voy a situar en la parte intestinal estomacal, en toda esa parte. Vamos a sentirla. Ahora subirá a la garganta y notaré una luz, una esfera. Y además os invito a que salivéis y traguéis de manera tranquila, relajada, para digerir emociones, tranquila, relajada. Ahora me voy a ir a la mente y voy a notar cómo esa luz y esa esfera está en mi mente. El reflejo de la luz o el reflejo de la esfera va a alumbrar por la parte de atrás mi médula espinal, la columna vertebral, la musculatura de la espalda. Y voy a notar cómo tumbada, boca arriba, hay una expansión de la energía, hay una expansión muscular. Ahora nos centraremos en la respiración, puesto que la respiración que teníamos anteriormente era la respiración habitual. Lógicamente, el ritmo cardíaco habrá bajado porque entramos en un estado de relajación para entrar en esos estados de conciencia en el momento que nos relajamos y estamos, bueno, pues un poco dormidos. Vamos a respirar por la nariz, cogiendo aire por la nariz y sintiendo cómo llega la respiración a nuestro cerebro y baja por la columna vertebral, médula espinal, espalda. A continuación, vamos a coger aire por la nariz y vamos a soltar por la boca, lentamente, sin prisa. No tenemos prisa. El tiempo está a nuestro favor. Vamos a relajar y vamos a gestionar esas imágenes que a veces nos provocan esa mala gestión del estrés. A continuación, quiero que pongáis una imagen en la mente de esa situación que os estresa o que os produce esa acción-reacción, pero de una manera brusca, que es algo que diariamente tenéis o de vez en cuando, o esa situación que nos preocupa, esa circunstancia que parece estar en nuestra vida. Y vamos a visualizarla con los ojos cerrados. Vamos a crearla con nuestra imaginación. Vamos a crear los detalles. Vamos a crear la imagen. Una vez creada, ya pueda ser una imagen de un trabajo, una situación que estoy pasando en la familia o una situación personal. Voy a crearla y una vez creada, os invito a que observéis esa situación
y cogéis aire por la nariz y soltéis lentamente por la boca, sintiendo cómo el cuerpo empieza a sentir que esa imagen se va a pintar de color. Aunque tenga ya un color, vamos a ponerle color emocional. Vamos a colocarle pues, unas flores, vamos a colocarle unos brillos. Vamos a sacar esa angustia, esas emociones que se bloquean. Vamos a ver qué es lo que tiene positivo ese movimiento, esa acción, esa imagen. E incluso os invito a que lentamente podáis, en cierto modo, crear una imagen que sea la solución de esa situación. Si, por ejemplo, yo tengo estrés laboral, voy a crear esa oficina, por ejemplo. Voy a crear mi mesa, voy a imaginarla. Y mientras respiro, voy a colocar unas plantas en esa imagen para darme más tranquilidad. Voy a limpiar con la mente esa tensión que veo en la oficina. Voy a hacer la oficina que siento que puede ser la oficina que me va a traer esa parte de gestión de estrés. Tengo que reaccionar frente a las situaciones, pero puedo pintarla de diferente manera. Esa parte de la visualización creativa, visualizar las situaciones, nos va a ayudar incluso a crear nuestras otras opciones de vida que quizás están ahí y porque estamos metidos en algún pensamiento, no arrancamos. Podemos colocar en esa misma imagen una caja abierta, y podéis guardar de esa imagen en esa caja todo lo que veáis que dificulta vuestra actividad relacionada con una actividad que nos proporciona estados positivos y que nos hace sentir bien. También podemos cambiar esa imagen por otra oficina. Porque si en un momento en el que estamos pasando a lo mejor algún proceso de estrés por factores externos relacionados con el trabajo, puedo enviar una información a mi cerebro, a mi mente, tanto para gestionar esos niveles en exceso que tenemos de estrés, también como para crear una nueva imagen, que evidentemente luego hay una acción terrenal. Si yo quiero cambiar de trabajo, tengo que moverme, ¿no? A nivel terrenal, tengo que ver otras opciones. Pero esa palabra de imposible que nos ponemos muchas veces, esa resistencia unida a esos sistemas de creencia, a esos patrones que repetimos muchas veces ancestrales, bueno, pues vamos a crear esa nueva o ese nuevo espacio, por no decir de nuevo oficina, ese nuevo espacio que pueda ser mejor para mí. ¿Y qué es lo que quiero yo en ese ambiente recibir? La mente construye. La mente construye toda nuestra vida. Tal y como yo siento, así será mi vida. Tal y como sea mi percepción en el sistema colaborativo, es decir, con la gente, así va a ser mi vida. Tal y como sea mi información neuronal, esa información, esas repeticiones que tenemos a diario de no quiero ir al trabajo, me agota ese trabajo, es que en el trabajo me hacen, es que recibo. Ese mantra que estáis haciendo, lo único que está creando es una mala gestión de estrés, número uno, y segundo, estáis creando realmente esa imagen y va a seguir todo igual. Yo no puedo cambiar a la gente, pero sí puedo cambiar mi realidad. Por lo tanto, cuando hagáis esa visualización, incluir lo que son soluciones, porque todo tiene solución. Y como se suele decir, todo tiene solución menos la muerte, que es un cambio de vida, en cierto modo, y ese movimiento de transición que podemos tener.
me voy a esa imagen y ya la he construido y estoy respirando y estoy relajada y creo ese día tan estupendo en mi mente, esas situaciones que tanto nos agradan, esas visitas, esas llamadas de teléfono que podemos tener con gente con la que nos sentimos bien, esas actividades personales de ir a pasear, de ir a algún sitio que nos gusta, esos momentos de tranquilidad o incluso esos momentos con nuestras relaciones de pareja o incluso familiares, amistades. Todas esas imágenes en positivo las vamos a incluir en nuestro día. Y una vez creada, voy a mirar la imagen y voy a coger aire por la nariz y voy a soltar por la boca. Podemos hacerlo las veces que sintamos. Cojo aire por la nariz y suelto por la boca, sintiendo esa plenitud. Si me viene un pensamiento negativo, ese pensamiento negativo lo voy a dejar en la caja. No lo bloqueo, lo medito porque viene esa situación y lo dejo en la caja. Lo represento, lo creo como un cuadro, como una imagen. Y lo vamos a dejar en esa caja. Y lentamente vamos a ir abriendo los ojos para empezar el día con esa relajación y esa actitud positiva, donde estoy gestionando el estrés. Y además, a continuación, podríamos escribir, podríamos escuchar música o componer música, podríamos pintar un cuadro con las técnicas mediúnicas, podríamos trabajar nuestras habilidades psíquicas a través del movimiento telequinético para trabajar esa parte de movimiento de nuestra vida, no solamente mover objetos. Podríamos cerrar los ojos y realizar un viaje con nuestro estado de clarividencia o visión remota a otros países, vivir sensaciones con nuestra mediunidad. Podemos sentir lo que es la fuerza de nuestra vida relacionada con las otras vidas que puede haber. Y ese es el conjunto perfecto para que tengamos una vida plena y además podamos incluir nuestras actividades diarias, cotidianas, poniéndole más color para poder, por lo menos, gestionar ese estrés que llevamos acumulando desde hace tanto tiempo y que en un momento dado parece que no podemos llegar a controlar, pero sí podemos llegar a modificar y, sobre todo, evitar a que vaya más. Gracias por haber estado ahí, como siempre. Gracias por escucharme. Me podréis escuchar y ver en la próxima Masterclass.